Región 4 TV presenta el show de Turru y Diego, con el profesor Carlos Turrubiates y Diego Armando Medina. ¡Que comience la fiesta de Turru y Diego! Raza, qué gusto saludarles, bienvenidos, buenas tardes para todos a través de Región 4 TV en YouTube y en Facebook y en mi página personal, Diego Armando Medina, en la página del profesor Carlos Turrubiates. Saludos y bienvenidos para todos, gracias por estar con nosotros, comparta la transmisión, vienen buenos detalles, traigo buenos detalles, traigo buenos temas, traigo incluso algunos hasta chismes de lo que pueda pasar este fin de semana que se juega el repechaje. ¿Quién va a dirigir? ¿El Tuca o el Piojo? ¿Quién va a estar en la banca, profe, de los Tigres? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo que quién va a dirigir? ¿Qué pachaba? No, mi Tuca de oro todavía no se va hasta que termine el torneo y bueno, vamos a esperar. Capaz de que es campeón, mi Diego, y si es campeón, le pone una presión, ¿eh? ¿A la directiva o no? Pues sí, la verdad que sí, profe. Tiene usted toda la razón. Yo todavía hasta hoy sigo pensando eso. Si sale campeón, no sé qué va a pasar, pero sinceramente veo pocas posibilidades a cómo anda jugando Tigres que salga campeón. Ahora, sí hay alguien que se ha ido saliendo campeón, profe. ¿Se acuerda de mi compadre, el Turco Mohamed? Correcto. Se fue siendo campeón. América, sí, claro. Digo, esto... Y ya sabía desde la final, ya sabía que no seguía. Entonces, bueno, pues no nuevo tampoco en el fútbol, pero sí, pues pone presión, quieras o no, seguramente sonará el teléfono rojo ahí. Oye, fue campeón, ¿cómo hacemos? ¿Sostenemos o le seguimos? Pues bueno, que comience la fiesta de Turri y Diego, raza. Bienvenidos. La verdad, profe, yo lo decía porque... A ver, sale la información de varios periodistas, amigos, compañeros que están bien metidos con el Club de Fútbol Tigres, de que ya está el Piojo Herrera, que es el nuevo técnico. No sé si se refieran a que ya está firmado. A ver, si no está firmado, entonces pues decía el Tuca que papelito no habla, que era más importante la palabra, y ya ven lo que sucedió. Yo sigo teniendo mis dudas, profe. Sigo teniendo mis dudas mientras no termine por firmarme. Hasta que no me digan estos que saben, ya firmó el Piojo, ahí sí. Pero si me dicen que está todo arreglado, puede estar 99% arreglado y algo puede pasar, profe, para que se caiga. Algo a lo mejor eso, extraordinario. Entonces, eso en el fútbol siempre hay que tenerlo presente, mi Diego, ¿no? Hay veces ese 1% puede más que el 99%. Entonces, hasta no ver la firma, difícilmente va a estar firmado alguien cuando todavía tienes un entrenador histórico y que está compitiendo. No creo que así sea. Sí creo que hayan decidido ser la primera opción. Yo creo a eso se refería también, porque hay periodistas que así lo dicen. A ver, ¿ya se definieron o ya se decidieron por quién? ¿Ya dijeron o ya se dijeron internamente quién es la primera opción? O sea, cuando se acabe esto, al primero que voy a intentar firmar va a ser al Piojo Herrera. Hay unos que así lo dijeron ya, ¿no? Obviamente otros se fueron más adelantados y que no, que ya se arreglaron, ya hay un preacuerdo, ya hablaron. Eso para mí es un poquito más especulación que lo otro que dices. A ver, ya se decidió. Es que yo les quería... Su primera opción. Yo sí les creo, profe. Miguel. Yo sí les creo, pero no está en las manos de los que están dando la información que algo pueda pasar. No, sí, bueno, mira, está bien, yo tampoco tengo la verdad o sé algo más para decirle no le creo, sí le creo. Bueno, yo creo que la duda siempre va a estar. Tampoco veo raro que aunque esté en competencia tu equipo, un entrenador que ya no va a seguir, ¿no? Porque sabemos que ya no va a seguir, él mismo lo dijo en prensa, Ricardo, pues a lo mejor la directiva
pues habla con un entrenador, pues para ver si es opción o para ver si no es opción, para poder platicar con él. Digo, así como a lo mejor Ricardo, su promotor, al saber, pues ya le han de haber hablado y a lo mejor ha de haber platicado o por algún equipo que esté interesado en el Tuca, ¿no? A lo mejor Tuca también dice, Ricardo, yo no voy a hablar con nadie. Yo estoy en competencia, soy profesional, hasta que termine, hablo. Pero tú, promotor, puedes escuchar a un equipo, nomás no me vengas a decir a mí ahorita quién te habló, cómo te habló. O sea, no, yo estoy concentrado en la competencia, pero tú sí puedes ir adelantando una plática con algún equipo, ¿no? Totalmente, totalmente. Más si los dos ya se despidieron. Pero bueno, vamos a entrar con el tema de Rayados, Raza. ¿Les parece? Bienvenidos todos los que están conectando, todos los que están compartiendo y los que están comentando también. Vamos a leer sus mensajes y es muy importante que nos digan ustedes qué opinan por la alineación que va a poner el Vasco Aguirre. Y díganme si soy yo o yo estoy escuchando muy lejos al profe Turrubiates. A lo mejor soy yo en mi celular, o a lo mejor es el profe que cambió de set. Lo veo en otro lado, al profe Turrubiates. Hoy está sí. Invitado en otro lado, profe. Estoy en casa de mi papá, fíjate. Estoy en casa de mi padre. Gracias a Dios le tocó la fortuna de recibir ahí la segunda dosis de la vacuna. Me tocó llevarlo. Y vamos llegando, pero me vine preparado por si me agarraba precisamente el tiempo que no me alcanzaba a llegar hasta casa, el poder estar acá. Pero déjame, pongo si quieres los... No, hombre, no se preocupe, profe, okay. No se preocupe. Vale. No se preocupe, a ver, venga. Dice Carlos Prieto, saludos desde Chicago. Saludos. A Chicago. Por ahí había visto otro comentario un poco más largo. Ricardo Ruiz, Rayados contra Columbus y no contra Portland. No sé quién dijo Portland, no sé quién dijo. Dorlan Delgado, saludos a Diego y el profe Dorlan. Se llama Dorlan, bonito nombre. A ver, aquí Francisco Venegas. Regios, tengo una página que busca incentivar el consumo local. ¿Se quiere anunciar o qué? Bueno, pues ahí está con Francisco Venegas, se quiere anunciar. Adelante con Francisco, si quiere dar like. Ahí, el sol sale para todos. Carlos de la Rosa, saludos. Bueno, a ver, profe, antes de irnos a la alineación. Sí. Línea de 5. Sí. 4 volantes y solo un delantero. 5-4-1 mañana el Monterrey. Es un formato, como diría un gran amigo, que le mando un abrazo, mi amigo el Cori Ciordia, que lo extraño mucho. Él hablaba mucho siempre de formatos y formas. Sí. Esa palabra de formato me hace recordar a él. Pero antes de ir con eso, ¿usted vio, profe, la fotografía que publicó el Columbus ahora que aterrizó en la ciudad de Monterrey? ¿Sí, sí la vio, profe? Sí, la vi, cómo no. Sí la vi. Sí la vi. Sí la vio ahí con todo el... Pues no sé qué cerro sea ese. Son las dos lomas y las casas. Es lo que se ve de enfrente de Lázaro Cárdenas, ¿no? De Valle Oriente, las casas de colores. Exactamente. Toda la risca, ¿qué? La Sierra Ventana. Sí. La Altamira. Para que entiendan ellos que son de allá, la Close the Window, la Sierra Ventana. cómo no. A ver, pero ¿con qué intención, profe? ¿Con qué intención subió la fotografía de esa parte de la ciudad, teniendo del otro lado todos los edificios de primer mundo que tenemos en San Pedro Garza García? Fíjate, y luego hasta una parte se veía como un monte todo seco, ahí al lado de todas esas casas y de esa loma. No entendí cuál fue la intención del Columbus en subir esa fotografía dándole la bienvenida a Monterrey. Sí, digo, yo tampoco le vi sentido. Bueno, me imagino, no sé, agarraron esa... O les gustó mucho los colorcitos de las casitas. La verdad, digo, yo me tengo que ser orgulloso de mi gente, de las colonias, que somos capaces de compartir todo esto. Y qué mejor el fútbol que nos muestre que hay gente que trabaja, que lucha, que la sufre el día a día, algunos más que la otra, pero orgulloso. ¿Serían en son de burla, profe? ¿Serían son de burla? Pues no sé, pero si le buscamos a Columbus también debemos de encontrar esas zonas donde son casas de madera, que son casas de trabajadores, que con su dinero hacen las posibilidades de sus casas. O sea, digo,
yo la verdad no le veo un sentido. Obviamente, encontrando la polémica, seguramente es por eso, ¿no? El decir, bueno, pues llegamos a Monterrey y nos encontramos con esto, ¿no? Pensábamos que era de otra manera distinta. Y miren la vista que tengo del cuarto del hotel, ¿no? Pero pues hay varias ventanas, como tú dices, pues a otro le tocó para el otro lado, ¿verdad? Hay muchas cosas muy bonitas de la ciudad de Monterrey, como para mostrar nada más esa, ¿verdad? Pero bueno, es parte del show, ¿no? Y es parte de calentar este partido. Y mucha raza, ¿verdad?, de Monterrey. Sí, pero te vas a comer tantos, eso no te va a servir para que lo que va a pasar en el estadio, van a ver que se van a llevar esta foto y un costalito de balones, ¿verdad?, metidos ahí en tu portería para que vayan. Ahora, y le tomen foto. Si no estoy mal, profe, si no estoy mal, digo, la raza que estuvo pendiente, apóyenos con sus comentarios de esta publicación del Columbus. Si no estoy mal, el Columbus la eliminó. Si no estoy mal. Okay, la eliminó, okay. Entonces eso significa que se arrepintieron del post o alguien se quejó. A ver, dice Iván Sepúlveda, para ellos puede ser extravagante y nunca lo habían visto. Puede ser que les llamó más la atención esa parte de la ciudad que los edificios. Puede ser. Buena teoría. Mira, como Caminito en Argentina, en Buenos Aires, tú has ido ahí en el barrio de La Boca, está sí. Esas casas coloridas. Obviamente la han ido poniendo pues, mucho más bonito, pero pues a lo mejor a ellos se les hizo pintoresco, pues. Sí, pues imagínense, llega a Brasil y le toma la foto ahí en las favelas, y no, ya llegamos a Brasil. Correcto, bueno, pues eso. Bueno, sí. A ver, una vez lo puso... Pero Brasil, Gran... digo, pues muestra sus favelas, porque así es como vive la gente. Acá también vive la gente así. Mira, dice León Bayone que sí eliminaron el post, entonces algún pecado sintieron ahí con eso. Claro. Yo recuerdo que una vez llegó Tigres, ahí estaba yo, profe, en la Copa sí. Libertadores, llegó a Sucre, sí. Sucre, Bolivia, sí. Y puso nuestro gran amigo Alejandro Garza, que le mandamos un abrazo, que sigue siendo el jefe de medios, aquí llegando entre casas de adobe y rancherías, entre sí. Rancherías y casas de adobe, y también una fotografía ahí desde el aeropuerto, donde no había pues, absolutamente nada, y lo tomaron a mal la gente de Bolivia, lo recuerdo muy bien, ese comentario. Sí, digo, es depende, no creo que lo haya puesto con un, a lo mejor como la canción de Bonita Finca de Adobe, ¿verdad? De acá de Monterrey, muy típica, pues a lo mejor puso, mira, acá también hacen casitas de adobe. Pues sí, puede ser, a ver, ¿qué dice la raza? No alcancé a leer los últimos comentarios, raza. Por cierto, tenemos posts, el partido del Atlas Tigres el fin de semana, el sábado. Saludos desde San Antonio. ¿Ustedes creen que el calor va a ser factor para que Rayados saque el triunfo? ¿Sabes qué, Enrique Delgado? Buen comentario. Ayer llegamos hasta 43 grados centígrados. En Columbus no están acostumbrados a ese calor, es demasiado. Pero hoy ya le bajó tantito. Si no estoy mal, llegamos hasta 34. No he visto, profe, cuál es el pronóstico para mañana. Ahí sí hace más calor. Bueno, tú estás allá adentro, en la cancha y todo. Ahí sube uno o dos graditos más en esa cancha, sí. Aunque sea en la noche el juego, aunque sea en la noche. ¡Oh, es a las 7! ¡Es a las 7! Peor todavía, porque todavía va a estar el calor. Un poquito, no se alcanza a enfriar. A ver, ahí va la alineación. A ver qué opina la raza. A mí, yo le voy a decir algo, profe. A mí no me gustó. Ok. Pero también tengo que decir algo en favor de Javier Aguirre. Sí. En el torneo, la mayoría de sus alineaciones no me han gustado. Pero no está para gustarme a mí. Está para ganar. Y el equipo calificó de manera directa. Así es que, pues, ¿qué le digo? Yo nada más doy mi opinión. No me gusta. Correcto. Pero así, sin gustarme, la mayoría de los partidos los han ganado. O al menos lograron ese objetivo. El Mochis en la portería, profe. Sí. Normal. Bueno. Bien, que respete en esta competencia con el que se la está jugando. Tres centrales. Si no estoy mal, es la primera vez que juegan juntos estos tres, profe. Si la memoria no me falla, es la primera vez que los tres, estos que voy a mencionar, juegan juntos. Nico de Libero. Sí. Vegas por izquierda y Montes por derecha. Está bien. Usted que fue central, profe.
Sí. Explíquenos a la raza que no es tan, tan futbolera. ¿Qué significa líbero? No, bueno, líbero es el que juega atrasito de los dos marcadores para precisamente hacer esas coberturas, previniendo algún descuido, desdoble o de los centrales marcadores, ¿no? Entonces, más y los o otros menos, son stoppers, ¿verdad, profe? Los otros son stoppers. Son los que marcan más o menos mano a mano. Por eso te digo, a lo mejor Javier está pensando que al no jugarse la Rayán, pues le pueden poner otro centro delantero fijo, ¿no? Entonces, él pensando que el rival te puede jugar con doble centro delantero, pues ahí te pone a los dos stoppers y a uno sobrando. Mira, ahí está el pronóstico para mañana. Ahí está el pronóstico para mañana. Anda con toda nuestra producción. 28 sí. Grados a la hora del partido. Bien. Tranquilo, entonces. Bien para acá, pero para allá no tanto, es lo que dicen, sí. Pero si hubiera sido ayer a las ayer 11 de la noche, estábamos a 37 grados todavía. Hasta los Rayados hubieran necesitado agua cada rato. Bueno, ahí está, los tres centrales. ¿Le gusta, profe, los tres centrales? Sí, sí. Digo, sus características dan para jugar así, claro que sí. Dos carrileros. Sí, eso sí me gusta, para que vean. Para mí estos dos, esa es su mejor posición, carrileros. La por izquierda Gallardo y por derecha Layún. Claro. Acá lo interesante, Diego, el manejo de la línea de 5 o de 3, para mí es 3. Esos carrileros que traten de volantear cuando se defiende, o sea, que no traten de llegar hasta atrás a defender porque se hace una línea de 5. O sea, yo creo que eso es lo que está tratando un poquito Javier, acostumbrados a estos dos carrileros, que el carrilero del lado contrario, en donde está siendo atacado su equipo, ¿sí? Si están atacando por el lado de Gallardo, ¿sí? En lugar de que Layún se convierta en lateral, que venga en diagonal a volantear, ¿sí? Para que no se haga línea de 5, sino para que se haga línea de 4, si es que Gallardo lo meten muy atrás, ¿no? A defender cuando le ataquen por ahí. Sí, ahorita nos metemos en ese tema, profe, porque es buen detalle, y eso lo vi mucho en la Juve en el partido contra Mazatlán. Bueno, en medio campo, se supone que son 4, profe. Uh-huh. 4. 2 en el centro, Celso sí. Y Charlie. Sí. Y 2 abiertos, Maxi sí. Por derecha y Ponchito por izquierda. Pero me dijeron que a la hora de atacar de repente, profe, esa es la formación, va a abrir el saque y así se acomoda. ¿Qué te parecería si fuera un rombo en medio? Celso en medio, interior por derecha Charlie, interior por izquierda Ponchito y de 10 Maxi, libre que bueno, se mueva para donde sea. Nada más cámbiame a Maxi por Charlie. Ajá. Charlie de 10 atrás del centro delantero. Y Maxi perfecto. Interior, así perfecto. Va a atacar el Monterrey. Claro, porque así si va no, a atacar. Porque si no se estorbarían los carrileros, o sea, no tendría un sentido. De ahí agarraría a Maxi hacia afuera para acompañar a Layún atacando y del otro lado arrancaría Ponchito hacia izquierda para acompañar a Gallardo en ataque y Charlie un poquito por ahí si tiene que botarse un poquito o tiene que ir a aparecer de segunda línea junto con los dos delanteros. Estamos hablando, profe, que en el momento de atacar, sí. Bueno, y el centro delantero, Vincent Jans, que es normal, es el delantero de la CONCACAF. Entonces, estamos hablando, profe, que al momento de atacar el Monterrey, sí. Pues va a atacar con 6, con los dos carrileros, sí. Los dos interiores, sí. El mediapunta y el 9. Correcto. Sí. Solamente se quedaría Celso de contención, los sí. Tres centrales y el arquero. Sí, 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 ahí nada más va. Tú imagínate los carriles, ¿sí? Si Maxi aparece por carril interno, Layún va pegado a la banda. Y si Maxi abre, Layún hace diagonal para aparecer en el carril por adentro, como si fuera un segundo interior. Igual sí. Gallardo y Poncho. Igualito, ¿para qué? Para hacer 2-1 por banda, pero no amontonarse en la misma línea de ataque, sino tener esa variante. Pero suena interesante, y te digo por qué suena interesante, Diego. Lo platicamos, a ver. Por lo que platicamos en el post de Rayados, que desgraciadamente no pudiste estar con nosotros,
A mí me ha encantado Vincent cuando juega de centro delantero a lo ancho del área, o sea, que no lo sacan a banda, sino que está ahí incluso de espalda. Es un tipo que juega en asociación, juega en conjunto, o sea, juega apoyo y giro, abro y voy a rematar, busco paredes. Pocas veces hace lo que Funes Mori hace muy bien también Funes Mori, el hecho de él solo controlar para definir. Funes Mori es yo controlo, acomodo el cuerpo para controlar ya sobre el arco, yo me hago el espacio solo manejando al defensor mío para poder ir hacia el arco. O sea, son esas características de centros delanteros distintos. Y entonces, al tener de espalda, vamos a ponerlo así, a Vincent, pues hay que ponerle mucha gente de frente, que se me venga a Vincent. Y es por eso que yo creo que Javier interpreta que ponle a 5 para que tenga 5 opciones de apoyo, ¿no? O sí, sí. Muy buena explicación, profe. A mí me encantó, a ver qué opina el público, pero a mí me encantó la Jun en este partido contra Mazatlán. No tuve oportunidad de platicar, como bien lo dice, profe, de estar en el post. Pero sí, a mí me encantó la Jun, me encantó la Jun. Dice, el Vasco sentó a Funes para descansarlo, pregunta, ¿o ya se dio cuenta que es mejor Jansen? No. Funes Mori va de titular en la liguilla. Por eso es parte de su rotación, como con el portero, ¿no? Que Jansen es el de CONCACAF. Que le está dando su oportunidad en CONCACAF y que se la va a jugar con él hasta donde llegue, ¿verdad? Sí, hay buenos recambios. A lo mejor Funes va a estar ahí pendiente en el banco por si necesita algo. Bueno, pues entra de revulsivo. Víctor Alejandro, con esa alineación, los volantes y laterales del otro equipo te pueden atacar mucho y entonces se hace una línea de 5 más defensiva que ofensiva. Bueno, también para defender, hay que decir una cosa. La realidad es que el Columbus fue mejor, profe, que el Monterrey en la ida. Sí, pero difícilmente hay un equipo que te ataque en los dos laterales al mismo tiempo, al menos que sea espejo, ¿verdad? Al menos que sea, ellos también jueguen con línea de 5, que no están jugando con 4. Entonces, por eso te digo que si no quieres que se te haga la línea de 5 en contra, el carrilero del lado contrario donde ataquen tiene que volantear para que no se haga. Está bien, si te atacan por la Jun, va a ser la Jun, Montes, ¿cómo se llama? Vegas y Nico. Está bien. Pero que Gallardo volantee para que no se hagan todos hasta atrás, ¿verdad? Con línea de 5. Y así va a ser, vas a ver. Difícilmente. Oiga, profe. Sí. ¿Por qué se vio tan bien la Jun, o es mi percepción, el partido pasado? ¿Qué hizo diferente? Yo lo vi haciendo mucho eso que dice usted. De repente aparecía por la banda Maxi o hasta Charlie y la Jun por el carril interno. Mira, fue donde sacó el tiro al travesaño. Ahí fue donde hizo la pared con Jansen y que lo terminó asistiendo. Llegó hasta el fondo para hacer la diagonal. A mí me gusta. A mí la Jun es un tipo que se me hace que lee muy bien el partido. Es un jugador que te puede jugar por eso distintas posiciones porque sabe dónde ocuparse. Y eso me parece interesante. Yo creo que encontró los tiempos para poder acompañar el ataque con la pelota. O sea, en ocasiones cuando tú no lees bien ese espacio, corres delante de la pelota. Y él siempre estuvo atrás de la pelota. O sea, siempre estuvo bien posesionado de la pelota. Eso yo se lo aprendí mucho a Nacho porque él, pues, por su posición de contención, siempre decía que los jugadores que leen bien al momento de hacer la transición defensa-ataque, es en los que no rebasan la línea de la pelota o la rebasan muy poco, la rebasan ya para hacer la última jugada definitoria, ¿no? Para mandar el pase, el centro o tirar a gol. Pero encontré en la Jun al jugador tiempista como muy... Le encontró la armonía al ataque de Monterrey, si tú lo observabas. Nunca vimos los desboques que tenía la Jun antes de ¡ay, corría y venía, bajaba! O sea, fue un tipo que participó mucho a la vez también con la pelota porque siempre estaba bien posesionado para dar apoyo, para dar pared. Entonces, creo que la Jun encontró, al menos en el partido pasado, uno de sus mejores partidos. Dice Luis Isaías, lo mejor que tiene la Jun es lo ofensivo.
Es buenísimo con los centros y su velocidad podrá ser factor para permitir jugar a veces con línea de tres adelante y en medio. Bueno, nada más ahí lo de Luis Isaías. Si la Juve tuviera un mejor centro, se hubiera quedado en Europa. Ahí sí. Si se hubiera, no, digo, bueno. Ahí sí, de repente está mitad y mitad. Pero sí, estoy de acuerdo con usted, profe. Creo que ya muy maduro Miguel Layún está en un momento de su carrera de madurez total. Y es bien importante que sea un jugador que tanto te puede jugar de lateral derecho, lateral izquierdo, volante por derecha, volante por izquierda, volante interno, a veces hasta de segundo contención. Es muy valioso y hay gente que a veces no valora ese tipo de jugadores, profe. La gente quiere puro estrella, quiere puro caracolero, goleador. Y terminamos matando a profesionales como Miguel Ayú, me parece muy profesional el tipo. Lo que pasa es que a veces no son tan habilidosos con la pelota, pero son talentosos con la cabeza. Entonces, nos confundimos a veces con ese tipo de jugadores que pretendemos que sean vistosos cuando ellos son más de overall, de servidores, de está bien, la jugada los lleva a ellos a poder centrar o terminar. Pero no son esos jugadores habilidosos o vistosos que se pretenden, ¿no? Estás hablando de Dueñas. Dueñas tampoco es un jugador por ahí muy vistoso y que la gente no lo pueda hacer ídolo, pero todo lo que le ha servido al Tigres para poder jugar distintas posiciones. Haz de cuenta que es lo mismo que la Jun. Iván Espinosa pregunta que si creemos que Funes va a marcar gol mañana ya por fin el 122. Yo creo que sí le hace mucha falta, profe, le hace mucha falta, ya lo veo ahora sí ya presionado a Funes Mori, ya pasó mucho tiempo, se necesita, yo creo que va a entrar mañana al 60, ojalá, para que no ande en la liguilla con ese tema, ¿no?, en la cabeza, profe. Sí, digo, a él le vendría bien, entre más rápido haga el gol, mejor, ¿no? E incluso lo decimos, lo hubieran metido en el partido pasado, todo el partido para que pudiera meter el gol, ¿no? Que se vea más cómodo. Pero bueno, así le tocó y yo creo que él tiene que estar buscando ese gol en este partido para que quede tranquilo para el que sigue. Aunque bueno, en la cabeza todos pensamos que lo tiene, a lo mejor no lo tiene, pero ojalá y lo logre. Es correcto, va a estar en la banca Funes Mori. Entonces esa es la alineación, raza. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Y a ti por qué no te gusta? A mí me duele. Le voy a decir por qué, profe. Ah, ¿duele o gusta? O sea, no, sí te gusta, pero te duele. No, lo que pasa es que el que me duela hace que no me guste. Ok. Me duele por Akeloba. Okay. Me duele por Akeloba. Es pero un chico ejemplo, infravalorado en el equipo. En esa estructura, ¿dónde cabría Akeloba? Porque tú estás... No, bueno... Ahí es de gustos. Porque la estructura... Ahí es de gustos. Yo prefiero a Loba que a Yance. Ahí es de gustos. Ah, ok. En esa misma formación, tú prefieres a Akeloba en lugar de Vincent. Ok. Yo lo preferiría. Pero es mi punto de vista. No. Yo sé que la gente adora a Vincent Yance. Yo prefiero a Loba. Okay. Loba es un jugador que tiene gol, profe. Increíblemente. Sí, sí, sí. Pero no, o sea, pasan 10 partidos, no lo ponen, lo regresan y mete gol. No creo casi siempre mete gol cuando juega de inicio. No creo que juegue de centro delantero solo, teniendo a tantos atrás de él para jugar con él. O sea, está bien, tú dices, en Querétaro jugaba solo, sí, pero porque eran rompimientos muy directos, muy lejos, muy de pelotazo para ganar en la espalda a los defensores, pero no como pretende atacar ahora Monterrey con... ya los carrileros posesionados, tener un interior ahí cerca del centro delantero. No sé si con esa intención quepa un jugador como Akeloba solo allá arriba. Tiene razón. Es de analizar y además tengo que aceptar que Vincent Janssen jugó bastante bien contra Mazatlán. Sí, sí, sí. Sobre todo en esa función. Puede ser en esa función. Y por eso puede ser de cambio y te puede poner ahí, por ejemplo, tú pusiste a Charlie atrasito del centro delantero. Y uh-huh. por un lado y por otro Max. A lo mejor ese puede ser Akeloba de recambio y dejar a los mismos interiores. Es cierto, dar algo de frescura a Charlie. Buena pregunta de Mario Lozano. Nos pregunta si usted cree, profe, si creemos sí. que Monterrey ya tiene Maxi o Poncho dependencia. ¿Qué cosa? Dos jugadores que tardaron muchísimo en explotar,
Nada más para darnos una idea. Ponchito González llegó en junio del 2016, bro. Yo creo que más de Ponchito que de Maxi, ¿eh? Hace 5 años que llegó el Ponchito, profe. Sí. Nos tardamos 5 años. Nos tardamos 10 torneos. 10 torneos. Y por fin, Javier Aguirre le encontró lugar. No, no me refiero a un lugar en la cancha. Me refiero a un lugar importante en el equipo. Yo también creo como usted, profe. Ponchito ha sido clave en la temporada, asistiendo, incluso anotando, después de 10 torneos. Y lo de Maxi Mesa, pues también. Maxi llega en enero del 2019. O sea, ya este es su, si no estoy mal, su 5º torneo. Sí. O 6º, no estoy tan seguro si llegó después del Mundial de Rusia o llegó hasta enero de 2019, pero total, igual, tiene más de 2 años. Y por fin, lo que no pudo hacer ni Alonso ni Mohamed, están haciendo con estos 2 chicos mediocampistas, profe. Entonces, ¿usted ve más importante a Poncho que a Maxi? Híjole, ahorita sí, por esa posición. O sea, tú dime qué otro por izquierda puede jugar, incluso pues no ha encontrado ni con el mismo, ahora con Akeloba encontró un poquito por ese lado izquierdo con otra formación, pero por derecha pues por ahí puedes tener a Pavón que te puede hacer más o menos la función que hace Máxida, pero por izquierda así de interior lo intentó con Celso poniendo a los dos, a Kraner y a Celso. Ah, cierto. ¿Te acuerdas que hubo un rato sí, que pero... lo intentaron? No es, lo de Celso. Obviamente, no es lo de Celso. Ya más para la finalización, pues Celso no es el mismo que el Ponchito, ¿verdad? Entonces, a mí me gustan algunos detalles de Javier Aguirre, como esto que le digo, profe. Sí. Me gusta que creo que en general ha sido justo. Porque una de las críticas a mitad de temporada con Javier Aguirre era que no veíamos en qué momento Celso había perdido la titularidad. Sí. Y todo cambió. Hoy Celso es el titular, profe. Hoy Celso es el titular. Y no le importó a Javier Aguirre que tenga 32 años. No le importó que se le va a acabar el contrato. Al contrario, él fue y habló con la directiva para que lo renovaran. Ya están en ese tema. Pero ¿sabes qué fue eso? Fue justo. ¿Sabes qué fue eso, Diego? El que tuvo la capacidad para probar a todos. ¿Te acuerdas que fue criticado? Porque ya va en la fecha 5 y no hay un equipo base. Y que fecha 6 y no sabemos quién es su equipo. Y 7, espérame, pero él estaba en el estudio. Él estaba en el estudio dentro de la competencia. Llegó a una jornada donde tuvo que decidir y decidió. Y lo bueno es de que está decidiendo a gente que ya vio, no a gente... Porque muchas veces los entrenadores van decidiendo por la baja del jugador que tienen. No tanto... por la alza del que tienen esperando turno. No sé si me estoy explicando. Buen tema. Bueno, y aquí es por la alza de Celso, ¿verdad? Claro. Porque tampoco Kraneviter no bajó. O sea, Kraneviter sigue a su nivel. Claro, claro. Pero hay juegos que necesito la calidad de Celso para iniciar. Y bueno, pues lo pongo a este, ¿verdad? Oiga, profe. Eso yo creo que ha sido la virtud de Javier. Con su sensatez que usted tiene. Yo siempre me he, y no tengo empacho en decirlo, que yo soy pavoncista. Sí. ¿A qué me refiero? Que a mí me gusta Dorlan Pavón en general, o sea, obviamente no estoy hablando de Dorlan Pavón de hoy, sino estoy hablando de todo el tiempo que ha estado Dorlan Pavón en Monterrey, más de 80 goles, más de 80 asistencias, qué cosa lo de Dorlan, el mayor asistidor en la historia del Monterrey. A lo que voy es que yo veo, por ejemplo, el partido... precisamente contra Columbus, entra Dorlan y el Plátano, faltando 10 minutos, y le cambiaron la cara, profe, le dieron frescura a la ofensiva. A veces ahí sí no comprendo tanto a Aguirre, ¿por qué me tiene tan relegado a Dorlan Pavón? Yo sé que ya no está para ser titular, yo sé que ya perdió la titularidad con Maxi, pero a veces yo quisiera verlo 20, 25 minutos al buen Dorlan. Si te muestra lo que mostró ahí en Columbus, hombre, le dio un pase para gol y le cambió la cara y empezó a comandar todos los ataques del Monterrey. Mira, yo creo que si este muchacho
Dorlan, entiende ese rol, puede durar mucho tiempo en Monterrey. Ese rol de revulsivo, ese rol de 25, 30, o sea, lo mismo que Damián Álvarez, ¿te acuerdas? Que sí, era, sí, sí, sí. Porque a veces es difícil, Diego, a veces sí lo aceptan y en otras ocasiones no lo aceptan. O sea, piensan que con esos 25 minutos revulsivos se ganaron el derecho a ser de titular, y si no lo ponen de titular, vuelven a caer en ese no rol importante. O sea, ahorita Dorlan Pavón está para ser figura, como quien dice, de revulsivo. O sea, fíjate cómo son las cosas. O sea, Dorlan puede seguir siendo la figura del equipo con 25 minutos que te juegue siempre, pero siempre. ¿Serio? Siempre. 30 minutos, pero siempre bien. Y siempre a full. Bien. A full. Sí, que a veces ese ha sido el área de oportunidad de Dorlan, que a veces sí le hemos visto algunos partidos. Correcto. Sobre todo, tema de actitud. Bueno, ahí está, lo acabas de decir. Ese es el rol. O sea, a eso yo le llamo rol, a la actitud, ¿no? Eso es. O sea, te puedes salir bien las cosas, te puedes entrar mal, tienes unos mejores partidos que otros normales, hasta de titular pasaba. Pero la actitud, o sea, que él esté dispuesto a 30 minutos siempre poner su mejor actitud, dar el máximo en su actitud. Eso para sí, mí sería un lujo, ¿no, profe? Imagínese usted como defensa, ya batalló 60, 70 minutos con uno y luego, viene Dorlan los últimos 20, 25. Lo que pasaba en Tigres con Damián Álvarez. O sea, sí. Nosotros veíamos a los jugadores cuando veníamos acá a dirigir nuestros de que, bueno, agarra aire, ya van a hacer cambio, marcaste muy bien. Y estaba esperando turno Damián Álvarez, hijo de la tírale otras piernas a este muchacho para que pueda poder competir, pero así era. Él ya sabía ese rol, lo disfrutaba ese rol. La gente, es más, casi la gente estaba esperando ese tiempo para pedir a Damián, o sea, ya, tráelo, mételo. Ese puede ser un rol importante, interesante para Dorlan, en mi punto de vista, o sea, no sé. Me gusta ese análisis, profe. Hay muchos comentarios sobre el fútbol de estufa. Ahorita le dedicamos al fútbol de estufa. Solo quiero tocar un tema que me pone muy triste, profe. Este me pone triste. Este no me duele. Este me pone triste. Cabizbajo. No, hombre, espérame. Dolido. Alan. No me gusta quedar mal con el público. Y siento que me utilizaron, profe. Es más, este mensaje está para cortarlo, profe. Sí. Siento que me utilizaron. ¿Que Monterrey lo utilizó? No. Siento que algunos personajes me utilizaron al darme una información que, por más que confío que sea verdad, a la hora de los hechos, no hay cómo sustentarlo. No hay cómo verificarlo y decir, mira, tenían razón. Y para la gente que no está entendiendo, es de mi post que yo hice en mis redes sociales, le digo, hace cerca de un mes, donde yo ponía unas palabras que me habían dicho a mí de lo que estaba haciendo Avilés Hurtado en los entrenamientos, profe. Ajá. A mí me decían, Diego, de verdad, este chico la está rompiendo en los entrenamientos. Diego, sí. Este chico marca goles, este se avienta piruetas, marometas, bicicletas, motocicletas, aviones, todo lo que termine en etas, todo se lo avienta Avilés. Es un monstruo, nadie se la puede quitar, le tienen que cometer falta aquí en el barrial. Y bueno, siento que se aprovecharon, que nadie puede verlos. Puede ser mi sensación, profe. O que realmente sea tan diferente el jugador de los entrenamientos a la cancha. ¿Por qué? Porque el que sí ya me decepcionó por completo, profe, es Avilés Hurtado. Avilés sí ya no lo veo ni de titular, ni de revulsivo. Ni atacando, ni defendiendo, ni creando. Y eso me pone triste, porque yo sé de la calidad de Avilés que no se puede mostrar por culpa de lo que sea, y después me hace haber quedado mal con el público, profe, al haber yo expuesto lo que me decían del barrial. No, pero, y que no se sustenta absolutamente nada en la cancha. No, espérame, pero tú decías la verdad, que andaba bien en los entrenamientos.
Eso no quiere decir que tú estás mintiendo. ¿Cuántos? Quiero creer que era la verdad. ¿Cuántos jugadores no hay de entrenamiento, Diego? Y después en el juego. Sí los hay, profe. Claro, sí los hay. Sí, a mí me tocó uno. No sé si te acuerdas tú de Damián Álvarez, precisamente. Igual el nombre que el de Tigres. El homónimo. El zurdo. Uno que jugó en América. ¿En qué año, más o menos? En el 90 y... Pues en el 97, por ahí. Cuando llegamos a la final contra Cruz Azul. Damián Álvarez venía del Atlas de Guadalajara. Lo trajo Reynoso. Y después se lo llevó a la América también. Llegó a jugar ahí. Bueno, era un... Él la rompía. No sabes... ¿Cuántas veces le quisimos dar unas patadotas y no lo alcanzábamos? Te lo juro, porque nos hacía enojar como defensores, nos pintaba la cara. ¿Sí? ¿Te acuerdas del Rusito Prátola, en paz descanse? ¿Sí? Edgardo Prátola, ¿te acuerdas de León? ¿No? ¿No te acuerdas de él? Sí, sí. Recuerdo el apellido, profe. Estaba muy, muy, muy chico, pero sí recuerdo haber escuchado su apellido en narraciones. Sí, Sigifredo Mercado. Ah, Sigifredo, ese sí. Ese sí. Bueno, ¿cómo no? Bueno, todos esos estábamos de titulares y el otro andaba con la casaca y nos arrimaba un trapeo. ¡Hijo de su! ¡Papá! Le quitaban la casaca y le ponían los titulares y se escondía el muchacho, ya no la quería. En los partidos, haz la mitad de lo que haces en los entrenamientos, canijo. O sea, es más... ¿Y era tan marcado, profe? Mira, ¿era tan marcada la diferencia? Nosotros hasta nos reíamos porque decíamos... Vamos a jugar con casaca, güey. O sea, el domingo el uniforme, ponernos las casacas arriba, ¿verdad? Pues para ver si con la casaca hacen maravilla. Pero sí, así hay muchos jugadores que estando... Y aparte jugaban contra los titulares, o sea, imagínate, o sea... Sí. O sea, que su nivel era extraordinario, porque a los titulares nos hacía como lo que quería. Pero entonces sí existe, profe. La presión del juego, pues los comía, ¿no? La presión del que me está viendo la gente, ahí ya no podían. Y bueno, a lo mejor a eso le puede pasar también a Vilés, ¿verdad? Que ya se le montó esa parte de la jugada esa, no la recupera y pues siente que todos lo están viendo y deja de intentar cosas que a lo mejor en el entrenamiento intenta. Pues qué lástima, porque estamos viviendo, yo creo, los últimos momentos de Avilés, aunque tenga contrato hasta junio del 2022, yo creo que la directiva va a buscar encontrar algún lugar. ¿Sabes qué es lo que me gusta, Diego? Sí. Que se va a ir con las oportunidades necesarias. Fue él el que no pudo aprovechar las oportunidades. O sea, ¿tú de qué te quejarías? ¿De que no le dieron la oportunidad? ¿De que no lo metieron? No. ¿De que no lo respaldaron? O sea, ha tenido todo el respaldo de todo mundo, incluso de la gente al principio, pero bueno, pues la gente también llega y se cansa, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Pues ya no puedo apoyarte porque pues no, ya no te puedo esperar, necesito otro que me saque los problemas. Estoy de acuerdo, profe. Pues ahí está la reflexión de lo de Vilés. Ahora sí, a leer los comentarios de preguntas de fútbol de estufa. La raza ya se quiere meter al fútbol de estufa. Dice Mario Lozano, Damián Álvarez, moreno de ojos borrados, que traía bien amaestrada la jugada del reilete. Correcto. Va a buscar videos de él. Sí. Lo de Celso no renueva, ¿verdad, Mario Lozano? No, sí va a renovar Celso. Oye, están en pláticas. Hoy me sacaba ahí Eliodoro, me sacó un susto, me dice, no, que espérame, pues si yo sabía que ya estaba renovando. Falso lo que salió en redes sociales. Okay. Para empezar, manejan un término de transferibles y eso ya no existe porque ni Nico ni Celso ya tendrían contrato. Claro. Es correcto. Nico se queda, él sí no. Hay que despedirnos de Nico, son sus últimos partidos ya en Monterrey. Precisamente le tocaron el titular. Pudieran ser dos plazas libres, ¿no? Avilés y Nico. Es correcto. Okay. Es correcto. Porque la idea original era Loba. Pero a ver... Okay. Sí, Loba ¿cómo? También ha venido ganando terreno, ¿verdad? Sí, pues o sea, ahí te verías bien incongruente cómo dejas a Vilés y cómo dejas ir a Loba. Así es. ¿Soy nada más yo o no se extraña a John Estefan Medina? Pues no es tanto que seas tú nada más, compadre.
sino que ahí habla del buen plantel que tiene el Monterrey, para todos esos que se dedican a tirarle a la directiva. La directiva tiene un gran plantel, profe, por eso puede soportar ese tipo de bajas. Correcto, correcto, correcto. Mundialista. Y todavía tienes a Edson. Sí, a ver, acá no sé quién escriba, son letras chinas y un avatar ahí como de... Carlos, dice. Como de cómics. Dicen, este verano se acaba el préstamo de William Mejía con el Atlético Morelia. Le darán una oportunidad en Rayados, seguirá a préstamo, va a seguir a préstamo. El chico Mejía. Ahorita, pues, no hay mucho lugar que digamos. Claro. El caso de William Mejía, un chico con mucha capacidad, mucha calidad en las fuerzas básicas. ¿Qué jugadores habría de recambio? Dice Torlan Delgado. Ya lo mencionábamos. Probablemente Avilés. Nada más. Claro. Nada más, profe, porque Nico se va sin contrato, ¿no? Este no se va de recambio. Sí, claro, claro. Él se le acaba el contrato y no lo renuevan. Si pasa Monterrey, ¿contra quién iría y cuándo jugaría en la Conca? Manuel Martínez. En la Conca, hasta agosto son las semifinales, profe. Ok. O sea, ya con otro equipo. Sí. Podría ser Cruz ya Azul, ¿no? Refuerzos y todo, y va a ser contra Cruz Azul. Sí. Sí, porque Cruz Azul va ganando 3-1 de visitante a Toronto. Exactamente. Bueno, es Cruz Azul, ¿verdad? Con Cruz Azul todo puede pasar. Sí, sí. Con Cruz Azul puedes ir ganando 4-0 y te dan la vuelta. Pero bueno, hasta agosto. En la liguilla hay que esperar. ¿Algún candidato para Rayados? No hay nada todavía de candidatos para Rayados. No hay nada todavía para Rayados. Villarreal, Chilo Villarreal, saludos, profe Turru y Diego. Estefan Medina todavía sigue pidiendo salir del plantel. Nunca ha pedido eso, Chilo. Nunca lo ha pedido. Ojo con lo que te cuentan o lees. Nunca ha pedido. Es mentira eso que Estefan Medina pidió salir. Estefan Medina pidió que escucharan una oferta que tuvo el Valencia. Del Valencia, ¿no? De España, claro. Y flor de equipo, ¿eh? Ya... Es correcto. Profe. Sí. Antes de irnos, quiero saber sus favoritos, profe, en el repechaje. Sí. Favoritos. Santos. Santos, Querétaro. Santos sobre Querétaro. Sí. León. Sin problema, profe. León sobre Toluca. Espera. No se me acelere, profe. Vamos a meterle sabor. Despacito, poco a poquito. Pues va a depender de Querétaro, de él, si le quiere complicar. Para mí se me hace un equipo mucho mejor trabajado el Santos, sí, con un estilo de juego y una filosofía de juego más marcada que Querétaro. Y creo que en casa Santos se ha hecho valer durante esta temporada, ¿no? El jugar de local. Creo que también es un beneficio, pero digo, problemas lo hay, como tú dices, pues se tienen que jugar los partidos, pero... Este es el segundo torneo, profe. Sí. Este es el segundo torneo con este formato, que hay repechaje. El torneo pasado, primer torneo con repechaje, el 12 eliminó al 5. Sí, cierto. Lo sufrimos. Aquí en el Gigante de Acero. Sí, increíble. Es cierto. Bueno, ahora, increíble. El señor Armada. Sí. Ha fracasado de manera increíble en liguillas. Fue super líder. Sí. En 2019. Y lo eliminó el octavo Monterrey. Se aprende. Torneo pasado. Repechaje, siendo el 8. Lo eliminó el 9. Pachuca. Yo entiendo lo que usted dice, que es muy favorito Santos, pero ojo con esos fantasmas de Almada. Yo me tengo que ir por lo que pasa en la cancha, por lo que hay, y ese es mi argumento. Puede pasar todo lo otro, como lo ha pasado anteriormente, pero bueno, yo creo que Santos, aparte porque, bueno, Querétaro pues tampoco pasó
con un cierre importante de juego o jugando bien, la verdad, jugando bien como para preocupar en la liguilla, la verdad, Querétaro no me pareció. Se metió Querétaro, se metió de rebote Querétaro. Bueno, porque nadie más pudo ganar. Bueno, ahora sí, León Toluca, profe. León Toluca. León, ra, ra, ra. ¿Sin León, el Chapo Montes? ¿Sin el Chapo Montes, profe? Sí, puede, digo, sin el Chapo y sin Navarro y sin, digo. Sin Navarro. Tiene ausencias. ¿Qué pasó con Navarro, profe? ¿Fue lesión, verdad? ¿Lo de Navarro, lesión? La lesión, sí. De hecho, creo que hasta lo operaron, algo así, de una lesión. Se pierde toda la liguilla. Sí, creo que sí. ¿Y lo del Chapo Montes? Suspendido. La expulsión, sí, la expulsión. Suspendido por la expulsión. Sí. Así es. Entonces, yo, sinceramente, son dos piezas fundamentales en León, bro. Sí. Chapo Montes y Navarro. Aún así. Por otro lado, a pesar de ser un equipo gitano, el Toluca, digo, con experiencia, pero también ganó un punto de los últimos 12, algo así, o sea, tampoco cerró bien Toluca. Sí. Trae al campeón goleador. Sí. Trae buena ofensiva, pero muy mala defensiva. Pero tenía esa cantidad de goles tres jornadas antes, o sea, en las últimas tres no marcó, en las últimas cuatro. Ah, es correcto. Bueno, entonces León sobre Toluca, profesor. León también, sí. ¡Atlas Tigres! Los Tigres. ¡Tigres! Sí, Tigres. Vamos con Tigres, Diego. Le tocó facilito a Tigres, ¿no, profe? Tuvo suerte. A lo mejor Querétaro hubiera sido más fácil, pero pues sí, cómodo, porque pues Atlas no... Yo creo que Atlas ya hizo su torneo, también eso puede ser. Ya salvó la cantidad que tenía que salvar. Puede jugar para dos lados, o relajarse y salirse de la competencia, o jugar suelto, descarado, y pues si gano no pasa nada, y si pierdo tampoco, o sea, puede tener esas dos armas el Atlas, ¿no? Sí. Creo que estoy de acuerdo con usted. A pesar de todo eso, pues Tigres tiene que ganar. A eso me refiero yo, profe, con que fácil, no lo tome mal el Tigre, me refiero a que no veo a otro más débil más que Querétaro. No, bueno, ojo que hizo más puntos. Sinceramente, incluso Toluca, Santos, León, Chivas, Pachuca, hubiesen sido más rival, creo yo. Querétaro. Bueno, no. Y el más. A excepción de Querétaro. Chivas le gana a Pachuca. Chivas sobre Pachuca, ándale. Ese va a ser el único visitante que va a ganar. ¿No? ¿Y Tigres? Por cómo se. Perdóname, Tigres, sí, perdón, Tigres, sí. Dos y dos. Y Chivas por cómo cerró el torneo. La verdad me gustó. Pero Chivas por... La verdad, profe. Por su amistad con el profe Buse. No, porque jugando también. Cerró mejor Pachuca, ¿no? Híjole, no sé, porque... Si no estoy mal, Pachuca en los últimos seis, digo, ganó cinco. Ok. Ojo con eso. Ojo con Pachuca. Ok. Sí, es el más... Pero Chivas de los últimos cuatro ganó tres y empató uno. ¿Es correcto? Sí, por eso te digo, es el más parejo. O sea, es el partido más va a estar más bueno. Pero bueno, sí, va a estar muy bueno. Y no por el cariño a Buse, sino también por la Chivas, ¿no? Pues ahí también el cariño a la cariño a Chivas. El escudo. Siempre engalanará que Chivas entre a la liguilla. Correcto. Siempre, viste. Entonces, con sus pronósticos, profe, la liguilla quedaría de la siguiente manera. Cruz Azul, Tigres. Ándale, lo de hace seis meses. Bueno, está bueno ese sí está bueno. Y ahí América. Ahí empieza a temblar la máquina, se va a Cruz Azulear ahí contra los Tigres. América. Chivas. Clásico Nacional. ¡Uy, qué partido! Bueno. Puebla, la gran sorpresa, Puebla. Contra León. Puebla-León. Y Monterrey-Santos.
Clásico del Norte. No, es una liguilla espectacular la que me está dando usted. Esa liguilla está espectacular, ¿eh? Y los de arriba se ponen a temblar porque los de abajo le pueden pegar, ¿eh? Bueno, antes de irnos, me están diciendo que hay un video del profe Turru. Hay un video del profe, a ver. Lo agarraron infraganti. Voy a decir, fíjate, no, a ver si no los hiero con esto. Lo agarraron infraganti. Que me ha gustado más los puntos más altos jugados en este torneo con los puntos más altos que fue campeón con Almeida. No. Es que, no. Gustar. No, no, espérame. Bueno, ahí está. Es mi forma de ver. A mí no me agrada. Y es por eso que es el fútbol, ¿eh? A mí no me... No lo escuché muy bien, pero sí me acuerdo de ese pedacito, que encendí las redes. Yo tampoco lo escuché muy bien, pero ¿qué dijo ahí, profe? ¿Qué dijo? Lo que dije que fue que en los puntos altos de este equipo de Guadalajara, como ha jugado contra Monterrey, contra varios equipos, me ha gustado más que los puntos altos bueno, de cuando jugaba con Almeida. Se le está cortando la transmisión, profe, se le está cortando, pero bueno, ya se le cortó en el mejor momento posible porque ya nos vamos. Profe, pues muchas gracias, abrazo para todos, vayan a Restaurant Dávila's House, Nogalar, Restaurant Dávila's House, Nogalar. Hasta luego. Ahí estamos, profe. Restaurante Dávila's. Se nos cortó a los dos. Bueno, nos vamos, profe. Gracias a todos. Gracias por haber estado en Turri Diego. Abrazo. Hasta luego.